¿Qué onda, guapa? Ya quedó la reservación. Paso en 30 minutos por ti. Muack. ¿Qué onda? Ay, no me odies. Creo que voy a tener que cancelarte. Me siento muy mal. El 99% de los hombres enloquecen cuando les hacen esto. Pero Luis es del 1% que no. Ok. ¿Qué onda, amiga? Al final se cancelaron mis planes de hoy. ¿Quieres hacer algo? Podría pasar por ti en 30. Sí. ¿A dónde vamos? Ya tengo una reserva en el sushi. ¿Se te antoja? Sí, me apuro para estar lista. Luis tiene varias amigas, o sea, tiene opciones. Y tener opciones en cualquier negociación te pone en una posición de poder. Veamos qué pasa después. Durante la cena Luis es chistoso, platicador, amable, algunos dirían que coqueto, y ella le corresponde, le platica sobre sí misma, y Luis la conoce un poco mejor y se interesa en ella, y en el camino de regreso ella le recarga la cabeza. Se despiden, parece que se van a dar un beso pero al final no lo hacen, y cuando revisa su celular se encuentra con este mensaje. Perdón, me siento muy mal por haberte cancelado así. ¿Quieres hacer algo mañana? Y Luis sonríe porque conoce perfecto esta mecánica. Nunca es tarde, pero te recomiendo leer este libro antes de los 30, porque te muestra cómo haciendo pequeños cambios en tus hábitos, pronto puedes estar en un lugar muy diferente. Se llama Hábitos Atómicos. En este video te muestro cómo bajarlo gratis.